Estoy viajando por Bolivia en busca de un tradicional alimento andino llamado pasancaya. Aprovechando que me encuentro en Oruro, visitaré uno de sus muchos mercados callejeros para conocer algo más de este preciado cereal. Esto es Behind the Trip, detrás de un viaje. ¿Cuál es su nombre? Prima. Doña Quiroga. Doña Prima. Cuénteme, ¿cuántos tipos de pasancaya llegan a su local? ¿O usted es productora? Soy productora. ¿Y de qué ciudad es? De aquí, de Oruro. Ah, ¿aquí en Oruro? Sí, de aquí de Oruro. Una máquina elabora fideo, maíz, arroz, trigo. Fideo, arroz, trigo y maíz. Elabora una sola máquina. ¿Ya? Y la pipoca ya es muy aparte. Otra maquinaria es la pipoca. ¿Y desde cuándo que usted produce pasancaya? Yo años, desde mis papás, nosotros somos los aderos de la rama de pasancaya, siempre yo soy. Desde mis papás, mi papá fabricaba las máquinas. Esto es el fideo macarrón. ¿Fideo macarrón? Solamente especial es el fideo. No es cualquier fideo de lo... ¿Fideo inflado? Sí, un fideo especial. Especial para tostado, para pasancaya. Mientras, a 394 kilómetros de distancia, en la localidad de Tarabuco, don Mario se desplaza con su camión para comercializar sus productos. Él es parte de una familia dedicada íntegramente a la fabricación de pasancaya en la ciudad de Potosí. Desde ahí sale regularmente a visitar diferentes ferias en busca de nuevos clientes. Mi nombre es Mario Rodríguez, soy productor de los chisitos y de los pululus. Soy productor, trabajo en mi cuenta desde el año 2002, cuando cayó el peso argentino. Mi papá está instalado aquí en Sucre, yo en Potosí, y mis hermanos también trabajan en Potosí, con el mismo producto. Y ahí estamos, seguimos luchando, arañando, tratando de mejorar nuestros productos para entrar al mercado externo. Este de color, nosotros lo realizamos allá en Potosí, harina de soya con sémola, entreverado 50 y 50. Y usamos colorantes autorizados para alimentos, marca Maprial, que es industria india. Y el resto, el pululo, es de maíz chaqueño, maíz duro. El arroz lo hacemos de arroz. El fideo, de fideo, marca Suprema. Y el trigo lo hacemos... El trigo que produce aquí en Tarabuco, lo hacemos del trigo barba negra, estaquilla, duro también. Y usamos azúcar, todo azúcar y colorantes, nada más. El pululo aquí en Bolivia es, en Potosí Sucre, conocido como pasancaya. Y este de color es llamado tostado de soya. Y por Villazón, límite con la Quiaca Argentina, lo llaman pochoclo. La pasancaya, que en aymara significa maíz tostado, es originaria de Loca, un pequeño poblado a orillas del lago Titicaca, en Bolivia. En este lugar, sus habitantes aún mantienen sus formas tradicionales de elaboración. El consumo de pasancaya es masivo en Bolivia y varios países andinos, donde se le conoce con diferentes nombres. Pipoca en Brasil. Cocoliches en Perú.
pochoclo o tutucas en Argentina, pululos en Chile, crispetas en Colombia, cotufas en Venezuela o canjil en Ecuador, mientras que en el oriente de Bolivia se le conoce como pororó. Aunque tiene similitudes con el sabor de las tradicionales palomitas, la pasancaya se prepara con una variedad especial de maíz blanco, que revienta al ser tostado, alcanzando un gran tamaño. Posteriormente, es endulzada e incluso coloreada en sus diferentes variedades. A pesar de que su producción ha sido tradicionalmente artesanal, comercializándose en ferias populares, la pasancaya se exporta desde Bolivia a más de 20 países, siendo sus principales mercados Canadá, Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido. La pasancaya, la quinoa, el trigo, el fideo y el arroz insuflado captaron el interés de tiendas especializadas y supermercados de Europa, donde se expenden como mezcla de cereales y snacks. La principal virtud que se destaca de este producto en el extranjero es la garantía de que el maíz utilizado en su fabricación no está modificado genéticamente. Estos cereales de la región andina tienen un alto valor nutricional. El maíz dulce es rico en hidratos de carbono, fibra y sales minerales como el potasio, magnesio, hierro, calcio, zinc, sodio y fósforo. Además, el germen del grano de maíz posee un aceite que no contiene colesterol. El puesto de Doña Prima fue reubicado por algunos días para dar paso al desfile del Carnaval de Oruro. Sin embargo, eso no impide que los clientes lleguen hasta aquí en busca de este tradicional alimento boliviano. Eso sería. ¿Y este es distinto? ¿Un no, poquito menos? El mismo es, todo. Esto es la patita son ese, este es el macarrón. Ah, macarrón y este patita se llama. La pata, sí. ¿Y ese es más oscuro? Chocolatada. ¿Tiene chocolate? Y aquí hay otro más finito. Gusano. ¿Y en qué consiste? ¿Es el mismo fideo? El mismo fideo es todo. Son no, formas, son no formas cambia, distintas. La forma nomás cambia, no cambia nada más. ¿Cuánto se demora en producir? Harto, pues. El tostador es lo que tiene que hablar eso. ¿Cuánto? ¿Un día? ¿Horas? Claro, un día siempre, pues, por cantidad. Acá se vende de todo. La feria, a la feria vienen también los de aquí de están rodeados las comunidades de sus cantones de aquí de Tarabuco, traen sus productos, lo que produce en este lugar. En este lugar produce trigo, papa, haba, choclo, oca, papaliza. Todo esto traen un fin de semana a vender aquí. Eso se traen a vender y el resto de la ciudad, los que salen los comerciantes a vender a la feria, traen como ser arroz, fideo, aceite y todo lo que es necesario. Aquí se vende de todo se vende. En Potosí el mercado es muy chico, no nos abastece, no. Si nos quedamos cada fin de semana en Potosí no vendemos nada, vendemos poquito, y entonces si salimos a otro pueblo, a otras ferias, vendemos más o menos, con eso nos defendemos la casa, ahí defendemos la olla, ¿no? Porque si no, no va. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pas
ya me voy. Suscríbete al canal, dale like al video, comenta y comparte.